habíamos prometido hace algunos meses, íbamos a, desde la alcaldía, a poner unos recursos e intervenir en mejoramiento de las condiciones físicas e infraestructura aquí en la clínica La Castellana. Vinimos a supervisar, hace una semana arrancaron las intervenciones y esperamos en el mes de abril, más tardar, haber terminado. Son tres pisos que se van a intervenir, aparte de la construcción de las áreas para el archivo central de la clínica que no las tiene. Quiere decir que esto quedaría completamente renovado, a intervenir en un contrato de 520 millones de pesos. Y bueno, estamos mirando cómo se utiliza el programa para que puedan trabajar doble turno sin afectar la operatividad y la funcionalidad de la clínica. No hay infraestructura, no hay posible en el estado mudar la operación en estos momentos. En un lugar cerca. Entonces toca adelantar los trabajos en medio de la funcionalidad o la operatividad de la clínica. Pero bueno, esto hace parte de lo que hemos ido haciendo para el mejoramiento de la infraestructura de salud del distrito. Tenemos el 100 millones de pesos también que hemos dispuesto para comprar equipos biomédicos y mejorar el mobiliario y la dotación de equipos tanto en La Castellana como en los puestos y centros de salud. Por otro lado, ya se firmó el contrato por 6 millones de pesos para la terminación de tres centros de salud que están en este momento en obras paralizadas, en La Ganga, el IPC y el de La Paz. Y primer semestre de otro año, Dios mediante, con los recursos de balance, esperamos tener las apropiaciones necesarias para terminar el de Mamatoco y la clínica de Ciudad Equidad. Quiero decir que en esa parte Santa Marta dio un paso muy importante en materia de mejoramiento de la infraestructura pública en los centros y puestos de salud, y estaríamos ya diseñando la intervención de 5 centros más, 5 puestos más para hacerlo en el transcurso del otro año y el 2018. Y en el 2019 estaríamos interviniendo 5 más para cumplir la meta que nos propusimos de intervenir 10 puestos y centros de salud en el periodo de la Rafael. Muchas gracias, Carlos.